Hola, Zelda. No sé muy bien si tengo que volver andando, pero entiendo que puedo volver haciendo un TP, efectivamente. Vale, el siguiente sitio que me dijeron, que voy a hablar con esta un momento, debe estar en el bosque arcano y en el cielo. Hay que darse prisa. Vale, el bosque arcano. El bosque arcano, si no me equivoco. Ciudadela, lago de Ilia, región de los Zora. No, era en Farone. Bosque de Farone. Arboleda sagrada. Bosque de Farone. Hay aquí un sitio por el que no he pasado. Pero entiendo que eso, que está en lo de Farone. Entonces yo me voy a hacer un TP. Sí. Me voy a hacer un TP, supongo. Y no sé muy bien. Ah, es por ahí. Vale, perfecto, perfecto. Porque ha aparecido este tío aquí, así que tiene que ser por aquí. Ay, perdón, sí, hijo mío. Lo siento. Humano. Perdón. Ahora sí. Pues hace mucho que nadie venía a este bosque. No hace tanto, de hecho, he venido yo hace nada, o sea que... Sabía que vendrías. Coño, ya te lo conozco yo, ¿no? Thelma me ha puesto al tanto de todo. La conozco desde hace mucho y hace tiempo que colaboro con su causa. Déjame contarte una historia. Se dice que más allá de esta garganta, en lo profundo del bosque, hay un templo que guarda un poder sagrado. El templo fue construido por los antepasados de los Ilianos, cuya civilización aún no hemos sido capaces de igualar. Creo que hacernos con el poder de esa antigua civilización nos sería de gran ayuda para salvar Ilule. Zelda, ¿aceptaría la misión de atravesar esta garganta y conseguir el poder que aguarda el templo? Sí. Sabía que dirías eso. Puedes emplear a mi colega para atravesar la garganta. ¿Cómo? Ah, vamos en pájaro. Oro de un pájaro. ¡Coño, un pollo de oro! ¿What the fuck? No sé dudar de mi coleguilla. A ver, no sé dudar. Vuela como el mejor de los azores. No tengas miedo, debes tener fe hasta en los animales más pequeños. ¿A dónde tengo que ir? Exactamente. Ah, vale, ahora puedo ir para allá sin necesidad de eso, ¿no? Vale. Qué gracioso, tío. Vale, pero para allá yo ya he ido, ¿no? Para allá como tal yo ya he ido. Coño, que no puedo ir sin el bicho este porque está eso ahí. Bueno, espérate. Por algún motivo. Que no llega, tío. Vale. Tengo que estar todo cerca, ¿eh? Vale, ven para acá, pollo. Ven para acá. Vale, quédate aquí. Ahí estamos. Vente para acá. Vale, porque si no, por aquí no puedes pasar. Ah, pero es el mismo sitio, habrá cambiado algo. O sea, esto es donde vine para lo de la espada maestra, vaya. Esto ya lo hice, si no me equivoco. Ah, tenemos, por cierto, una de estas para aprender. Para aprenderla. No, para aprender. Aquí. Ya voy a hacer esto, pero lo tenemos ahí, tío. Ya voy a hacer esto, obviamente. Ya no voy a irme para allá. Pero me he llegado a acordar y lo hago antes. Pero lo hacemos después, ¿vale? ¿Otra vez va a venir el bicho este? Hijo puta. Qué pesado es, tío. Ay, que sí, por favor.
Bueno, no lo quiero saltar, da igual. Bueno, sí lo voy a saltar. Paso, hermano, que sí, que pelea contra estos bichos. Que tarda medio puto año. Si son de madera, tío. Pero es pesadísimo este tío. ¿Tendré que ir modo lobo o modo...? Ahora puedo ir por donde sea. Ahora puedo hacer esto. Que no sirve de nada, pero puedo hacerlo. Coño. Voy a transformarme en lobo, pero es que me apetece ir como Link. Vaya, no tiene más. No hay ninguna explicación. Fuera. Fuera. Es todo aquí. Coño, por aquí vengo. Ser gilipollas. Cállate, hombre. Por aquí. Quita. Ah, que ya que podía. Fuera. Qué pesado este tío, macho. Imposible saltar, me cago en su muerto. Y las cinemáticas son un coñazo, macho. Para dejarte claro por dónde hay o no, pero yo qué sé. Tampoco hay muchos sitios. Ahí para pelear contra un bicho de estos. Dejadme en paz, no me toquen los huevos. Dios, me seguís hasta el infinito y más allá, pesados de mierda. Si no haces nada, en verdad. Lo destrozo fácil. Bestia. Que hay uno aquí. Estoy dispuesto a partirle su madre. Coño, coño. Vale. Puto pesado, tío. ¿Cuántas tengo, por cierto? Tengo 15. Me faltan 5 para poder ir al bicho este. Al otro, al... Este es Giovanni. O sea, quería guardar, que no he guardado antes. Vámonos para allá. Joder, qué pesados, macho. Joder, loco. Si mueren de una, tío. Son unos mierda. Vale, está por aquí. Buena vuelta. Se supone que está. Pues no está por aquí, ¿no? O sea, está en... fuera. Ya, transformarme en humano, que creo que le hago más daño siendo humano. Por aquí. Voy a hacer esto. Bien. Cofrecito. Me van a hacer daño los hijos de puta. Momento. Fuera, hombre. Vale, ¿qué me da esto? Vale, bomba. Se me da bomba. Se me da 15 bombas por algo es. 15 no son pocas. Por aquí. ¿No? Pues con esto. Y espérate, que lo va a flipar. Hostia puta, en serio, tío. Se me ha puesto en medio, cabrón. Ahí me la ha jugado, eh. Toma, Croc. Y se la pela. Pelada, eh.
Tío, ¿puede durar más esto, porfa? Que es muy corto. Madre que los parió. Qué pesados son, te lo juro. Parecen muy potentes, pero son una mierda. Pero pesados sí que son. Ahí no fallan. Por allí. Quítate, hermano. Paso. Fuera, coño. Ah, no, vale. No hay nada. ¿Por allí? Sí, por allí. De la que va a dar otro. Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, sí. Todo está abierto ahora, coño. ¿No? Pesados son, te lo juro. O sea, una cosa, tío. Una cosa descomunal, Igual no es por aquí. No sé, si aquí ya está. Tengo que seguir las luces, simplemente. Pero aquí arriba no es. Yo sube, coño. Joder, qué pesado, hostia. Aquí arriba no es. Tiene que haber una luz por cojones, supongo. No, no. O sea, es aquí. Ay, Dios mío, de verdad, Cada puta habitación que entro, tío. De verdad. Ah, por allí. Pelada. Pelada máxima. Ah, el cabrón está ahí arriba, ¿verdad? No está ahí arriba. Sazón, te lo prometo, Por ahí no hay luz. Dios mío, de verdad, Por aquí sí hay luz, coño. Coño, iré por aquí. Claro, por aquí he ido antes. ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora qué? No entiendo. Si ya no... ¿A dónde está la luz? O sea, no le encuentro el... Ahora aquí. Me está mareando, o sea... ¿Está aquí arriba ahora? ¡Dios mío, qué pesados! Por favor. Qué cosa más cansina, tío. No es por aquí. No se supone que está el cabrón. Ah, coño, la madre que lo parió. Vale. Vale, ahora me abre esto. Ya se podría saltar. Que esté todo los cojones. Encima va todo lento el cabrón. Me da tiempo de sobra clavarle la espada en el cerebro. Pero vale. Ha desaparecido, de hecho, de la nada. Ha hecho de spawn.
Pelada máxima. ¿Otra vez pelea contra este? Pues chill. No pega tan fuerte este tío, por Dios. No voy a hacer eso. Para, coño. Pesado. Si con marcarle me vale, o sea. Lo que pasa es que no lo voy a marcar porque están los demás en medio. Ya está, ya ves. Con dispararle con esto me vale, vaya. A no ser que los demás enemigos se queden todavía, no. Desaparecen. Ya está, o sea, no me hace falta pelear contra los otros, tío. Si lo puedo dar así. Jiji, me has hecho pasar un buen rato. Te has ganado que te deje pasar al lugar secreto al que intuyo deseas llegar. O sea, que le digo, puta, este es el que me tiene que abrir las puertas. Yo me cago en sus muertos. Vámonos, anda. Vale, hazme un TP. Ponme aquí un TP que quiero ir a lo del lobo, tío. Esto es donde yo estaba ya, ¿no? Ah. Vale, aquí hay otro puzzle o algo así, ¿no? El bosque sagrado, así que era aquí. Suena un bicho, pero creo que ya lo tengo. Creo que es el que hay aquí abajo, ¿verdad? Que ya lo tengo, si no me equivoco. Sí, ese bicho ya lo tengo. Ay, que no te preocupes. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Avanzar. Clavar. Vale, tengo que clavarla para abrir, supongo. Hostia puta. Ah, y se abre esto. ¿Y si la saco? Hostia puta mierda. Ahora voy sin la espada buena, ¿no? Ah, no, vale. Vale, voy con la espada buena. Va a pasar algo de camino para allá, 100%. ¿Te crees tú que no? Hombre. Hombre. Hombre, que no tengo yo ya práctica en videojuegos. Vale, pues si esto me abre un TP, está de puta madre. Porque me puedo hacer TP a lo del lobo. O sea, podía lo del lobo y luego volver aquí en un momento. Ay, hostia puta. Vale, ¿cuántos son? Son bastantes. Bestia. Primero lo importante. Los murciélagos, loco, los murciélagos, lo importante. Porque van a dar por culo si no, de una manera. Tío, los murciélagos. Vale. Vale, y ahora. Fuera. Ya está. Perfecto. Ahora me queda un TP, anda. Supongo, ¿no? Que se me ha abierto un TP. Sí, me ha abierto un TP. Vale. Pues ahora aquí tengo lo del lobo. Voy a hacer lo del lobo en un momento. Y luego volvemos aquí, ¿vale? Lo de la técnica esta que me queda. Que me queda en principio dos técnicas, si no me equivoco. Que esta es una. ¿Dónde? En el cementerio. Vale. Vale. El cementerio. Boludo. Vale, está ahí. Voy como humano.
Saco la espada. Me cago en tus muertos. Te reviento. Vale, a ver qué me enseña. Al principio eso, me quedan esta y otra más. Creo, o como mucho tres. Nos lo vamos a encontrar. Ya son escasos los secretos que me quedan por revelaros. Ya os lo advertí antes, pero la técnica que os enseñaré consiste en un golpe muy peligroso para vos si cometéis un error al ejecutarlo. ¿Deseáis aún así dominar este golpe? Me iba a enganchar la parte de atrás, pero he hecho ¡pum! Y me da una colleja. O sea, muy bien, pero antes que la técnica del tajo relámpago. Sí. No, guarda la espada. Sé usarla. Dame la siguiente, Kruk. Bien, efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. Vamos ahora con la sexta técnica. Aprenderéis el mandoble volador. Mandoble volador. Empieza a decir eso, ¿te imaginas? Empieza a cantar y ya está. El ataque en salto es una técnica básica del combate a la espada. Posee un gran poder de ataque, más no es efectivo contra varios enemigos. Procedéis como con el ataque en salto, pero acumuláis fuerza en la espada y cuando le iréis golpearéis con los enemigos, golpearéis a todos los enemigos que os rodeen. Es el mandoble volador. Puta madre. Hostia. Sí, lo he hecho bien, más o menos. Muy bien, no olvidéis la importancia de liberar en el momento justo ese poder que habéis experimentado. Ciertamente os ha adiestrado esta técnica, el mandoble volador. Solo me queda una. Ay. Esta técnica aprendida, mandoble volador. Mandoble volador, ya solo me queda una técnica por revelaros. Ya estáis en posesión del poder necesario para convertiros en un héroe. ¿No sentís vos mismos que el valor que os otorga esta fuerza crece cuanto más os acercáis a un verdadero enemigo? Tened fe en vuestro poder, avanzad sin vacilar ni desfallecer. Nos volveremos a ver. Sin vacilar, dice. Esa es tu opinión. Perfecto. Teletransportar. Vámonos. Aquí. Vale. Ay, pues vámonos. ¿Qué hora es? Vale, ahora sí. Ahora sí, puedo ir ahí arriba. Me voy a transformar en humano. Ay, sube. 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 Y vale, vámonos. Abrir. Ah, vale. Vale, digo, no sé, una puerta un tanto rara. ¿Vamos a la puerta de Doraemon? ¿Qué es esto? ¿He viajado al pasado? Ah, eso que el héroe del tiempo, que decir, suele ocurrir, ¿no? Pero... ¿he viajado al pasado? ¿Esto es el templo del tiempo? Claro, esto es el templo del tiempo, vaya. O sea, es igual que el de Ocarina. Clavar. Pero igual que el Docarino, vaya. O sea. Hostia puta. Se va a abrir. No, pues no. No se abre. Coño, el pollo este de mierda. Ultra corta rollo, ¿eh? Esto es un templo, ¿no? O sea, es. Qué guapo, tío. Qué bonito se ve, tío. Sí, o sea, ha ido al pasado cuando esto era un templo. Pues ya no lo es, pero lo era, ¿no? Templo del tiempo, ahí estamos. De puta madre. Qué guapo, la verdad.
Digo, parece una campana. Digo, si le doy a lo mejor, ¿no? Oh. Nah. Esta puerta está abierta. Zelda, ¿no ven agarraron la estatua de ahí? En la bodega, en el templo, siempre había estatua a la derecha e izquierda, pero aquí falta una. ¿Por qué no trata de usar tu sexto sentido? ¿Tu sexto sentido? Tenía que haber otra aquí. Vamos a echar un vistazo. Tiene que haber otra estatua como esta en el templo. Vale, este templo va también de mirar. Vale, de mirar con esto. Vale, solo puedo ir por aquí, parece. ¿Esto qué es? Uy. Ah. Tendré que dejar aquí, supongo, ¿no? ¿Aro? ¿Aro? ¿Dónde estamos? Pero por aquí tiene que haber... ¡Uy, uy! Que me he resbalado. Pero a ver, por aquí tiene que haber algo, o sea... Vale, no, no se puede abrir, no se puede abrir, ok. Pensaba que era entrar por ahí simplemente, pero no. ¿Y en otro lado es lo mismo? Sí, parece que sí. O no lo sé. Vale. O sea, el puto es un normal este. Pues tiene una cabeza voladora, qué cosa más fea. Oye, oye, un momento. Por fin, este es el sitio que servidora buscaba. En estas ruinas descansa un montón de ingenios arcanos de mi pueblo. Hemos dado vueltas por todo el mundo buscando, pero creo que ahora estamos muy cerca. Válgame el cielo, cuando lo encontremos podremos por fin volver a casa. Oye, joven, un esfuerzo más, muchacho, por favor, ayúdame a buscar un poco más. Pues vale. No la, nunca la he usado, la verdad, me da como miedito. Una llave. Ah, o sea, aquí puedo ir normal. Una llave. Pero todo. Esto. Ah, son. Vale, vale, vale. No he pillado de primera que era una mierda esto, la verdad. Coño, esconde. Esconde la droga. Vale, llave. Obviamente, no te imaginas, la brújula y me quedé ahí sin poder ir a ningún lado. Bueno, la brújula, el mapa primero, claro. Hostia puta, ¿qué es eso? Una puta araña. A tu puta casa. ¿Qué hace esto? Interesante. ¿Y eso? Bien, no hace nada. Vale, a ver, sexto sentido a lo mejor. Y así uso. Sexto sentido, ¿no? No. Pues solo me queda coger un jarrón y ponerlo ahí, pero entiendo que no, ¿no? O sí, no lo sé. Ah, pues, fíjate. Se me cierra el de atrás. Vale, lo tengo que hacer romper eso. Ok, vale. Tengo que romper el... Hostia, qué asco, ¿no? Por aquí. Ya tengo que romper eso. Ahí estamos. ¡Ole! Vale, igual no pesa lo suficiente, pero sí, tenía que hacer eso para luego mandarlo a la mierda.
Para luego romperlo, básicamente. Hostia puta. Vení, acercarse todos. No, quiero... Pues nada, loco. Hostia, que se ha unido un zapato, ¿qué es eso? Coño. Me cago en Dios. Mira, te pego normal y ya está, fuera. Me cago en la puta. Hola, Gozola. Hoy voy a ser, voy a intentar ser friendly. Veremos a ver cuánto dura friendly. Vale, a ver. Yo te... Hostia. Vale. Vale. Tengo que pegar por detrás, supongo. Voy a intentar hacerle el escudo y luego tirar por detrás. Vale, pega. Pega. Pega, puta madre. Vale, un momento. Qué bicho más raro, coño. Vale, pega. Vale, vale, vale. Espérate. Vale, 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 vale. Ah, es como los bichos del otro, ¿no? De Logarina, que se ponían locos. Tiene un escudo. Sí, lo tengo desde la otra vez. Desde hace... Bueno, del episodio anterior, no, del anterior. O sea, el directo anterior, no, del anterior. ¿Te has hecho los lobos que tienes hasta ahora? Porque eso es súper importante. Sí, sí, los tengo hecho, los tengo hecho. Los que tengo... Me falta uno. Me falta uno hasta ahora. Que no sabe, que no tenía muy claro cómo hacer lo de los aullidos al principio, pero luego ya lo supo hacer. Mapa de la mazmorra, de puta madre. Te lo decía por ese ataque, sí, 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 sí. Además que si no, no puedes hacerlo, básicamente. Porque no me acordaba de ese ataque. Estaba intentando el hacer de darle con el escudo, tirar por arriba suya, pero eso solo es con otros bichos, con este no. Vale, tiene las dos cositas estas, así que de puta madre. Te lo pregunto, sería muy pesado. ¿Cómo que sería muy pesado? Coño, pregunta, pregunta. Se lleva aquí un rato callado solo, hablando solo como un gilipollas. Pues como la mayoría de veces. Vale. Hay murciélagos. Obviamente, mientras no sea spoiler. Ay. Mejor que la Ocarina o no. Yo lo estoy disfrutando mal, la verdad. También hay que tener en cuenta la Ocarina, que es de la Nintendo 64. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque me divertí muchísimo, muchísimo. Pero con este, por ahora, me estoy divirtiendo más. También está durando muchísimo más. Obviamente hay cosas que están mejoradas. O sea, es coger la Ocarina y mejorarlo al 150%. ¡Coño! Para un momento. Hola, morenazo, que te he visto por ahí. ¿Qué has dicho? Hola. Ya, terminé de leer. Aunque parece imposible, con las millones de viewers que tengo... Tu puta madre. ¿Eso es para siempre o...? Queda toda esta mierda para siempre. No. Eso es, parece una campana, pero no lo es. Vale. Eso es un enemigo. Récord de viewer, Cazorland 2. ¿Lo tienes tenido el templo del tiempo? Sí, 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 sí. Que voy avanzado, chaval. ¡Ay! A ese enemigo no, pero al templo, los templos sí. O sea, ya he hecho lo que se supone que es viajar en el pasado. Yo lo entendí como que he viajado al pasado, la verdad. Pero no lo sé. Es lo que tiene toda la pinta. ¡Ay, coño! El golpe de gracia, cobre, que soy su normal. Bueno, vale, tío. Fuera de aquí. Eso es lo que quería hacerte con el otro, pero no podía. Al revés, yo pensaba que esto era nada más tener la espada maestra. Yo pensaba que el desierto era prácticamente el final. ¿Qué va? Si el desierto no hace nada. O sea, el desierto... O sea, el desierto... ¿Qué digo, tío? Coño, si el desierto... El desierto lo hice hace un rato. Hace, bueno, antes que esto... Bueno, antes de conseguir lo del espejo, vaya. El desierto es lo del espejo. Luego al desierto vuelves para con lo de los espejos. ¿Con cuál mando estás jugando? Con el mando pro de la Wii U. Que te lo puedo enseñar rápido. No, si no lo has visto, es tu problema. Pero estoy jugando en la Wii U con el mando pro de la Wii U. En la Wii U estoy jugando. Con el juego comprado original estoy jugando en la Wii U. HD, Twilight Princess, en la Wii U. Con el mando de pro
de la Wii U. ¿Qué tengo que hacer? No sé, pero este juego es la hostia, tío. Muchísimas mazmorras, tío. Ya ves, tío, hay muchas mazmorras, tío. Mola un montón, tío. Está súper guay el Zelda, tío, tío, tío. Porque ha dicho tío. Ha dicho tío dos veces, ¿no? Tío, tío, ya ves, tío. El latinoamericano promedio. ¿Por qué son todos tíos allí? ¿Qué te va a hacer? Ah, coño, puedo entrar. Ah, no, no, no puedo entrar ahí. Vale. Me tendré que haber olvidado algo arriba. Entra que puedes. Sí, casi, casi. Voy, voy, voy. A ver, hay algo que no he visto. Ah, a lo mejor. Espérate. Ah, coño, vale, 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 vale. Que soy su normal. Que no me he fijado, tío. No me acordaba del Beyblade ya, eh. Hostia, no lo había visto. No lo había visto, tío. Estaba hablando, coño. A ver, también te digo. Hacía un montón que no usaba el Beyblade. Y estaba bastante del mismo color que lo de ahí, ¿eh? Que vale que no me da cuenta, pero... me jodas. Ah. ¿Qué muevo exacta? Vale, eso. La de bichos, ¿no? La película, digo. Si hago así. Ah. Le voy a pegar normal porque si no... Joder, se mueven rápido. Coño, qué rápido se mueven. Por Dios. Friendly mapo, Friendly. Los gritos de Lin en este juego están guapos. Son todos desgarradores. La verdad es que se curraron el doblaje, ¿eh? de Link. Se lo curraron muchísimo, vaya, yo no sé. Mínimo al doblador le pagaron un bocatalomo, ¿eh? Mínimo. Puedo hacer así también, en vez de apuntar. Soy yo matando arañas en mi casa, básicamente. Falta uno. ¿Me dan algo o no? Sí, me, sí, se abre. Ay. También te digo, ¿no lo has visto? Sí, en directo, loco. No puedo estar atento a todo. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. ¿Hay interruptor? No, no, lo tendría que subir, supongo. Ay, ¿para qué las mato? Pues justo mato una araña antes. Ay. No me da nada. Uy. Vale, aquí hay una llave. ¿Dónde tengo que llevar esto yo? Ah. No pasa nada. Vale, allí. Pensaba que iban por el medio, por cierto. Oh. That's good, but no puedo subir. No, vale, me hace falta otro. Allí hay dos. ¿Cómo abro eso, mamá pinga? ¡Ay, coño! ¡Joder! Ah, que aquí hay uno, cojones. Ah, vale, que no van... Joder, pensaba que uno iba más por fuera y otro más por dentro, pero van como tambaleándose. No me he dado cuenta, coño. Me da tiempo a llegar. Ay, no, no, pero tengo que... Vale, vale, a ver si me da, te da tiempo a subir. Vale. La fuerza que tiene Link para abrir esas puertas de esa manera, también te lo digo.
Vale, pégame. ¡Ah! Vale, es que me tiene que pegar primero. Yo me cago en Dios, ¿eh? Ah. Ya está. Vale, vale, vale. Relaja, relaja. Joder, Link. Ya está. Vale, tengo dos de estos aquí. Tengo aquí una llave. O sea, una llave, un cofre. Que será la llave. Ah, pues no, un test, un sello. El objeto de esta morra es súper necesario. Pues bueno, veremos a ver cuál es. Veremos a ver. Porque lo del Beyblade y lo del mazo me ha sorprendido, la verdad. Son originales, tío, los... los objetos, ¿eh? Son bastante originales. Mola un montón. Ay. Sé que me tienen que dar un segundo gancho, pero lo que no sé de dónde. Ni nada, ¿no? De momento, ¿cuál es tu mazmorra favorita o sitio del juego? No sé, no tengo mazmorra favorita, la verdad. O sea, yo qué sé. Yo es que he tocado una teta y eso. No, yo qué sé, tío, no. No lo sé. Tampoco me acuerdo de las otras mucho. O sea, estaban guays, ¿no? La del bosque aquel. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que mandó una llave, coño. Ser gilipollas. Vale, vale. Cazola, ¿cuál es tu mazmorra favorita? Así un poco. Un poco de puto friki, ¿no? No sé, la verdad. O sea, no sé. Están chidas todas por ahora. Es que no me acuerdo de un choto, la verdad. Y tengo sueño. Que esa es la otra. ¿Cuál es el hecho? La de nieve no me ha gustado mucho. Pero más que nada porque... porque, o sea, un sin. ¿O qué cojones? Ah, vale, esto es. La de nieve, que es la mazmorra del bicho este, no me ha gustado mucho. Original, pero no me ha gustado mucho. A mí me mola el desierto por los enemigos y el temita del desierto, por eso preguntaba. Es que esa también está guay, es que no hay ninguna que yo diga que es favorita, la verdad. Esta por ahora me está gustando. Lo poco que llevo. Hostia, me he equivocado. Que me he equivocado, perdón. Un momento. Va, no da tiempo. Fuera. Ah. ¿Qué es un santuario del Breath of the Wild o qué mierda? El objeto va a ser algo para hacer aquí, ¿verdad? Tiene tu lápiz. ¿Qué he hecho con eso? Es que no he estado atento a qué he hecho con eso. No estaba atento. Ah, coño, vale, eso es lo que he hecho. Como te estaba hablando, pues no me he enterado, tío. ¡Ah! ¡Sí! Dale para arriba. No. O sí, o tengo que darle. ¿O a qué te refieres? Bueno, me hace falta algo. Eso es una campana que tengo que tocar con un objeto que me van a dar, ¿verdad? Está abierto. ¡Brújula! Bueno, pues esto es muy secundario, ¿no? La brújula siempre es secundaria. Ah, porque tengo que pasar por aquí. Vale. O sea, ahora tengo que... perfecto. Pongo al sin en mal estado. Me voy, ¿no? Solo me puedo hacer un cursillo de las 3C para aprender. Sí, pues chungo, porque no he tocado las 3C. O sea, sí lo he tocado, pero para hacer 3 mierdas. Bueno, en verdad algo, ¿sabes? Pero... tienes. Fuera. Espérate, que me va muy bien en internet. ¿Y a mí qué me cuenta? Hostia. Me tengo que dar eso. Ah. Vale, me voy a poner. Vale, igual este sitio te indica algo, ¿verdad? Bah,
Puede ser, ¿no? Que el círculo que hay en el suelo indica. No le he dado ni de coña, pero bueno. Joder, me va todo mal. Creo que ya. Es que no sé. Pero porque no hay. Porque no puedes poner la menor calidad, ¿no? Es que es una mierda, coño. Que este tiene escudo hasta en el culo, chaval. Lo uso sin querer. Hostia, que me pego una hostia. Me he estado loco. Coño, que no quiero hacer eso, que eso es normal. Vale, había que hacer algo. ¿Cuál es la técnica que había que hacer para cuando... Uy, he hecho lo de la espada que me dijiste la otra vez. ¿Cuál es la técnica que había que hacer para los que están súper cubiertos, tío? Rompe yelmo, vale, sí, es lo que estaba haciendo, vaya, que soy gilipollas. Vale, ya está. Vale, vale. Hablo y se me corta. ¿Hablo? ¿Será que hablo yo o no? Ah, no, que tú hablas por el de este. ¿Le puedo dar? Con esto también te digo. Y no gasto flechas. Joder, otra vez. Fuera. Y fuera. Fuera. A veces funciona y a veces no. ¿Llego con esto? No llego ni de coña. No. Joder, macho. Vale, formulo la pregunta. Ya estoy, que hacerla. ¿Me puedes hacer un cursillo de Astrefe para aprender? Pero si ya te he contestado. Ah, no te había cargado, ¿no? No, porque no tengo ni puta de Astrefe. Así que chungo. Ángel, creo que debería saber. Porque ha hecho un curso, vaya. ¿Lo ha terminado? No sé, el puto Ángel no cuenta nada, tío. Nada más que cuenta las penas. Pero las cosas buenas no las cuenta. En esta escalera no me pego una hostia si ruedo. En otras sí, en esa no. ¿Cuánto yo? Coño, que llevo 47 minutos. Ahí va la puta. ¿Qué hora es además? Hostia, a las 6. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Quiero sapo una cosita. Joder. Vale, pues, hostia, voy a volver a aparecer aquí, ¿no? Bueno, dejo el episodio aquí, 48 minutos, se me ha flipado. Habría juntado otros 8 minutos con el siguiente episodio, pero como me tengo que ir, a lo mejor hasta lo hago, no lo sé. Pero por si acaso, ¡me voy!